Somos profesores de la Escuela Superior de Música de Lanús. Nuestra escuela otorga un título oficial. Adhiero al reclamo de los profesores para que sean reconocidos como tal. Necesitamos que nos reconozcan como docentes terciarios que somos. Pedimos la incorporación de nuestra compañera Inés para directora de coro y para la materia práctica coral. Queremos la inclusión en el Estatuto Docente Municipal ya. Necesitamos contratos acordes a nuestras necesidades. Estamos reclamando por ser reconocidos como tales, como docentes terciarios. Cobramos la mitad de lo que cobra un docente en la provincia de Buenos Aires. Todo esto por estar fuera del estatuto docente. Y nosotros estamos luchando para que se reconozcan las 4 horas extras que trabaja nuestra compañera Inés Ramos, por las cuales daba la clase de práctica coral y además dirigía el coro de la escuela. Se quedaron un montón de alumnos sin clases y un montón de cantores y cantoras sin tener un coro municipal en Lanús. Así que estamos en la lucha por eso. Este plenario del Cuerpo General Delegado, en la persona del Secretario General del Gremio, acompañamos las demandas de todo este sector y hemos fijado una posición que me dieron mandato a los compañeros de llevar hasta las últimas consecuencias para encontrar logros importantes, algunos históricos y otros de coyuntura, a este sector tan importante de cualquier gestión municipal, que es el área de la cultura, la educación y fundamentalmente para el pueblo de Lanús.